Bueno, seguimos en este Ciudadú que tiene de todo. Ahora sí vamos a hablar de cine y tenemos una visita internacional. Vamos a saludarlo a Dietmar Post. Dietmar, encantado. Bienvenido a Ciudadú, ¿eh? Gracias por tenerme aquí. No, gracias a vos por ser parte hoy de este programa, porque sé que llegás con un material, con un documental muy importante de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene que ver justamente con este hombre, con Franco, La causa contra Franco o Franco on Trial, así es en inglés, ¿verdad? Sí. Contanos un poquito de este material. Bueno, en el fondo es el trabajo de casi 10 años de investigación. Uf. Porque aquí en Argentina se conoce bastante bien al juez Baltasar Garzón. Sí. Y Baltasar Garzón inició un juicio en el año 2008 en España, pero fracasó. Le apartaron por otra... Yo estaba en España en ese momento. Sí, pero le apartaron por otra causa, porque él al mismo tiempo estaba investigando los casos de corrupción dentro del Partido Popular, el Partido Conservador en España. La causa Gürtel. El tan famoso caso Gürtel, sí. Y le apartaron, pero en el mismo año, en el 2010, cuando le apartan, pues Argentina, en el fondo, recoge el tema y se presenta el 14 de abril del 2010, así que casi exactamente, no, hoy es el 16. Estamos entonces ahí casi en aniversario. Así que llevamos ya 9 años de querella a la Argentina y el primer querellante es un ciudadano argentino que también tiene la ciudadanía española, que se acaba de morir anoche. No, ¿en serio? Que también sale en nuestro documental Darío Rivas, que es el primer querellante porque a su padre le asesinan en los primeros meses del golpe en Galicia, en un pueblo de Galicia. Wow, no sabía que había fallecido ayer. Sabía, sí, que Argentina ahí empieza a cobrar protagonismo, sí, quizás por la historia que habíamos vivido, por lo que fue la lucha de memoria, verdad y justicia, y desde allí, al aparecer esta querella argentina, podemos decir que la causa entonces no termina. No termina. Porque hasta ahora María Servini, que es la jueza de instrucción de la causa, todavía no ha podido tomar declaración a ninguno de los imputados, porque el Estado español y la Fiscalía española lo están impidiendo. ¿Quiénes son los imputados en esta causa? En esta causa es que los imputados, claro, es que toda esta gente, los generales que dieron el golpe en el 36, claro, no queda ninguno vivo. Así que la querella argentina se concentra, realmente abarca los crímenes cometidos a partir del 18 de julio del 36 hasta el 6 de junio del 77, que son las primeras elecciones libres. Pero claro, como hacen falta imputados vivos, se concentra sobre todo en el tardo franquismo y en esos 2 años de transición, ¿no? Porque Franco muere en noviembre del 75 y tardan 2 años, ¿no?, para llegar a las primeras elecciones. Pero ahí también en esa fase de transición también se cometieron todavía muchos crímenes. Y por lo tanto, los imputados son sobre todo policías, militares que han torturado, pero también muchos exministros. Dietmar, ¿tú vives en España actualmente? No, vivo en Berlín, en Alemania. Bien, pero has estado trabajando en la peli, mucho allí en España, testimonios argentinos. ¿Qué ves en la sociedad española con respecto cuando se toca este tema de Franco, los desaparecidos, el terrorismo de Estado? Hay una gran división, pero no solamente una división, porque también hay otra parte de la sociedad española bastante ignorante acerca de este tema. Y claro, ahí uno se tiene que preguntar por qué. Y yo creo que tiene que ver con la transición española, que claro que se han vendido siempre como una transición modélica. Sí. A la gente se le olvida que casi 600 personas mueren en esos 2 años de transición, que hubo atentados por parte de grupos terroristas de derechas y también de izquierdas, que realmente evocaba, ¿no?, un espectro de una nueva guerra civil, que había la posibilidad, y por lo tanto es que ese miedo es que es muy vigente en España todavía el miedo que realmente sembraron esos señores en el 36. Si tú vas a un pueblo en España y te metes en el único bar y empiezas a hablar de este tema, acabas mal. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, yo diría que sí. Porque no hay lo que se ha conseguido aquí en Argentina, no hay un relato oficial, no hubo nunca un juicio, nunca hubo una comisión de la verdad. Nunca realmente se ha intentado por parte del Estado español de decir eso es lo que pasó. Y por lo tanto hay ciertas deficiencias de esa transición democrática. Yo esto que decís recuerdo dos cosas. Uno, el Valle de los Caídos, por ejemplo, donde mucha gente va a rendirle homenaje a este dictador, este asesino. Y por otro lado también las movilizaciones de la izquierda, del Partido Comunista, que tratan de reivindicar a los desaparecidos, ni hablar de las figuras de la literatura mundial como García Lorca, como Miguel Hernández, pero que el tema todavía allí está en una cuestión donde, como no se saldó la historia, no se hizo justicia, parece que prefieren no hablar del tema o olvidarlo en un caso. No sé, es que nunca se cerraron esas heridas, eso es el problema. Es que porque nunca se ha llegado a un acuerdo entre todos los españoles de afrontar el tema. En algunas autonomías en España, por ejemplo en el País Vasco, en Andalucía, donde realmente se han tomado más en serio esa ley de memoria histórica que se estableció en el año 2007 bajo el gobierno de Zapatero, pero en otras regiones es que no cumplen esa ley. Es que no cumplen, es que hay pueblos que llevan el nombre del dictador. ¿No? Nuestra primera película, claro, no, nuestra primera película, por ejemplo, es una película sobre un pueblo que está en Castilla-La Mancha, que se llama Llanos del Caudillo. Y claro, caudillo no tiene el mismo significado que aquí, no, que acá en Argentina. El caudillo significa de Führer, el duce, ¿no? Contanos si en 2 minutos... ¿qué es lo que va a ver la gente cuando se siente a ver su documental? Lo que hemos intentado como cineastas ha sido imaginarnos un posible juicio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ¿no? el juzgado de Guernica. Ese es donde llega María Servini en el año 2014, por primera vez a España, y toma declaración a víctimas en suelo español. Es la primera vez en la historia que alguien toma una declaración y fue una jueza argentina. Sí. Wow. Sí, sí, todo un logro, todo un logro. Y entonces, cuando llega Servini a España, ¿no? nos ponemos con la cámara en el fondo detrás de ella, la seguimos. Y la seguimos como ella descubre todos estos crímenes de lesa humanidad, genocidio y, en el caso de España, incluso crímenes de guerra. Y lo que pasó es que en algunos lugares de España, por ejemplo, le permiten, en este cementerio de Málaga, donde hay 4.500 personas muertas. 4.500 desaparecidos. Bueno, no desaparecidos. No, están en eso, es una de las fosas más grandes. Pero son fosas comunes. Sí, una de las fosas más grandes. Ahí, sin embargo, es un cementerio público, pero no la dejaron entrar. Sin embargo, en el juzgado de Guernica sí que le dejaron entrar. Digamos, Málaga, allí en la zona de Andalucía, no pudo entrar allí, no. Zona del PP histórica Málaga también, ¿no? No, bueno... esa parte. Bueno. Y el País Vasco sí pudo en el juzgado de Guernica. Sí. Recordemos que Guernica, más allá de la gran pintura de Picasso, es ese pueblo vasco bombardeado por la Fuerza Aérea Alemana. Claro. Con un pedido de Franco, ¿no? Sí. No, y entonces lo que hemos intentado de explicar el texto de la querella argentina, que abarca los crímenes, ¿no? Como había dicho anteriormente, ¿no? Del 36 hasta el 77, y explicar y ponerlo en un contexto jurídico y histórico. Y quien prepara, por ejemplo, un juicio, también es que los historiadores juegan un papel esencial. Luego son los forenses, en el caso de España, claro que también la noticia habrá llegado aquí, ¿no? Quedan en las fosas comunes, quedan más que 100.000 personas ahí sin identificar. Sin identificar. Sin identificar. Y por lo tanto, hablamos en la película con dos forenses que llevan en el fondo ya desde el año 2000 investigando todos estos casos de desaparecidos en las fosas. Dos preguntas. La primera, ¿cómo fue recibida tu película en España? es según el lugar. Según el lugar. Según el lugar. Empecemos por los lugares, entonces. Sí, es que hemos hecho como una manera de cine ambulante. Nos Ajá. hemos ido a muchos pueblos donde ya el cine, los cines ya no existen. Entonces acuden, ¿no?, a la sala de proyección todos los vecinos y luego hay debates muy ricos. Y claro, la gente, incluso dentro de España, la gente se queda muy sorprendida acerca de la magnitud de los crímenes. Y también porque dentro de España mucha gente sigue pensando en que lo de la guerra civil no fue un conflicto interior, pero en el fondo desde el primer momento casi es un conflicto internacional. Sí. Porque, claro, la ayuda italiana y la alemana y también la portuguesa llega en los primeros días del conflicto, ¿no? ¿Es así? Sin ese puente aéreo, ¿no?, en agosto del 36, que traslada a más que 13.000 legionarios del norte de África a la península, igual ese golpe fracasa. Tal cual. Por ejemplo, la tan famosa matanza de Badajoz, sí, de la cual también hablamos en la película, claro, son 4.000 soldados y ahí que toman Badajoz y matan supuestamente a 4.000 campesinos. ¿Esa fue la Fuerza Aérea Portuguesa la que permitió no, eso? La alemana y la italiana. La alemana y la italiana. El Duce y el Führer, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que tenemos muchas ganas ya de ver la película. Claro. Vamos a invitar entonces, hoy a las 6:30 se presenta La causa contra Franco. Vas a estar allí, va a estar el director en la presentación de la película. Por las entradas tiene que concurrir allá al pabellón para poder participar y estar en esta función. No se pierdan esto porque es un momento histórico. Y lo otro que quería preguntarte, que trabajaste ya el tema este de Franco y que en España volvió a salir en el tapete a partir del 2000, 2006, 2007, 2008, es como que lo tenían como solapado, como que en un momento acá no pasó nada y después esos fantasmas han vuelto allí porque todavía el tema no se cerró. ¿Cómo lo interpretás vos? Porque pasó mucho tiempo y parecía sí, que era un modelo de sociedad que no había quedado con resabios de esa dictadura. Sí, vamos a ver, es que claro, cuando muere Franco, entonces hay unos cuantos años muy interesantes, porque ahí sí hay esa gran esperanza de construir una nueva democracia y también de hablar de este tema. Porque claro, surge después de 40 años de dictadura, es que no fueron 10 o 12, 40 años, es que son muchos años y es mucho lavado de cerebro. Pero entonces había esa esperanza, llevamos a construir una democracia y por fin podremos hablar también de este tema. Y entonces ya hay exhumaciones, la gente va a los campos sobre todo, ¿no?, para desenterrar a sus muertos, pero claro, es que sin expertos, ¿no?, sin ningún equipo profesional. Y luego, en el 81, llega esa intentona de golpe de Estado claro, de Tejero. La famosa 21F. No, el ruido de los sables, en el fondo, termina, digamos, con esta esperanza. A partir de ahí ya no se habla, o se habla menos. Se habla menos. No hubo un silencio total, hombre, dentro de los sectores. Pero fue bajando, podemos decir, el volumen de la cosa. Claramente, y como la gente estaba más interesada en formar parte de la Comunidad Europea, de formar parte de lo que significaba un estado de bienestar, más bien de bienestar que de derecho, ¿no? Lo digo casi un poco cínicamente, pues entonces sí que, ¿no?, se olvidó un poco. Pero en el año 2000, es cuando se identifica a la primera persona en una fosa común en el Bierzo, en el norte de España, en León. Y es a partir de ahí cuando también surgen todas esas asociaciones de memoria histórica. Es cuando a partir de ahí hay movilizaciones, a partir de ahí hay, digamos, esas demandas como acá, en Argentina. Memoria, ¿no?, verdad y justicia. Exactamente. Y yo creo que esa primera fosa del año 2000, que también está en la película, bastante al principio, es que cambia el panorama. Es a partir de ahí también cuando los historiadores otra vez prestan atención al tema y salen muchos libros de historia que ya tienen otro enfoque. Dietmar Post, muchas gracias. Ha sido una hermosa charla contigo. A vosotros. No se pierdan hoy entonces el estreno La causa contra Franco, 6:30, allí en el Pabellón Argentina. Yo